continuación, Conciencia Médica. En Diario TV Multimedia. Muy buenas tardes, estamos en Conciencia Médica en el Diario TV Multimedia desde la Torre Digital del Diario de Chiapas. Tenemos un programa excelente y vean esta siguiente cápsula. Pasado 3 años del inicio de la pandemia COVID-19, una situación global que nos introdujo a un mundo desconocido en un trayecto que implicó distintos matices locales y mundiales. Aunque los efectos a largo plazo del COVID-19 son todavía desconocidos, los pacientes que alguna vez estuvieron en condición crítica son a menudo referidos a centros de rehabilitación para recibir apoyo inmediato, ya sea por deficiencias relacionadas con la salud física, cognitiva o mental. Las secuelas tras pasar el COVID-19 es un factor que muchas personas siguen teniendo y, dependiendo de la gravedad, puede ser de riesgo. Una recuperación activa es esencial para recuperar la funcionalidad del sistema cardiomuscular y respiratorio. El factor que más afecta es en el ámbito respiratorio, teniendo un cansancio excesivo al realizar cualquier actividad cotidiana de nuestro día a día. La fisioterapia pulmonar puede ser beneficiosa en el tratamiento respiratorio y la rehabilitación de pacientes con coronavirus. Hoy en Conciencia Médica hablaremos con mayor profundidad acerca de las afecciones pulmonares que ha dejado como secuela la pandemia del COVID-19 y conoceremos las diversas alternativas para una recuperación adecuada. Acompáñanos. Hoy tenemos un tema muy importante aquí en Conciencia Médica. 3 de mayo se celebra el Día de la Santa Cruz y el Día del Albañil. Se cuenta la historia, el por qué se considera el Día de la Santa Cruz, que la emperatriz, la madre del rey romano, Constantino, perdón, se me fue. Pues allá regresó. Se dedicó después de 264 años a buscar las tres cruces donde estuvo crucificado y los dos ladrones. Llega hasta Jerusalén y se dedica con varios albañiles y peones a buscarlas hasta que encuentran las tres cruces, y para corroborar él o ella cuál era la cruz donde estuvo Jesucristo, lleva a una paciente completamente enferma de gravedad, pasa la primera cruz, no sucede nada, la segunda cruz, no sucede nada, y en la tercera cruz la paciente sana milagrosamente, se para y empieza a caminar. Todos los albañiles, los peones que estaban en ese momento, gritan de alegría, y la emperatriz decide que ese día, 3 de mayo, se celebre el Día de la Santa Cruz, poniéndole adornos a una cruz. Ya queda como una tradición a nivel mundial, y sobre todo aquí en México lo celebran en grande los albañiles, con su cervecita, su comida, felices, pagados por el patrón de la obra, lógicamente. Y algo curioso también sucede, que del 27 de abril al 3 de mayo
se celebra la festividad de la agricultura porque empiezan las lluvias. Y lo comprobamos el día de ayer, que empezó a llover un poco, ya que tenemos problemas climáticos, ¿no? Porque antes llovía exageradamente. Felicitamos a todos los albañiles, a los peones, a todos los que se dedican a la construcción en este Día de la Santa Cruz, y sobre todo allá en Terán, que es el santo patrono del pueblo de Terán. Y aquí hoy tuvimos un comentario con nuestro invitado, mi queridísimo Jorge, que es el cumpleaños del señor gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, que todos los de producción y de aquí del programa le mandamos un caluroso abrazo y muchas felicitaciones. Mi querido Jorge, bienvenido aquí a nuestro queridísimo invitado. Claro que sí, muchas gracias, doctor Humberto Hernández Rojas, Clínica Santa Cecilia. Yo soy su amigo, doctor Jorge Cisneros, Clínica Numedics de Medicina Nuclear. Como bien dijeron y se vio en la cápsula, hoy tenemos un tema muy importante, porque acabamos de pasar una pandemia que ha afectado a millones de personas a nivel mundial, y aquí en México no sabemos a ciencia cierta cuántas personas más hay dañadas. Además, también va mucho de la mano de las enfermedades de los amigos de la construcción, de los albañiles, que manejan cal, manejan cemento y producen enfermedades como una que se llama asbestosis. Y las enfermedades conocidas como intersticiales a nivel pulmonar, que es lo que ocasiona el COVID. Que para eso tenemos un gran invitado que estuvo con nosotros el miércoles pasado, nuestro amigo doctor Luis Alfonso Astudillo Reyes. Él es egresado como médico cirujano por la Universidad Autónoma de Chiapas. Él es especialista en neumología por la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba. Querido amigo doctor Alfonso Astudillo, gracias nuevamente por estar con nosotros y compartir tus conocimientos. Al contrario, pues para mí es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Agradezco nuevamente la invitación y la oportunidad de pues poder charlar de este tema, pues igual como comentábamos la semana pasada, un tema sumamente importante, de mucha relevancia, sobre todo porque a pesar de que pues ya tenemos un poquito más de conocimiento acerca de lo que en general ha generado el COVID, pues bueno, todavía seguimos pues conociendo y descubriendo muchas de las secuelas que ha dejado esta pandemia, ¿no? Que pues sin duda fue una catástrofe mundial, ¿no? Pero pues por fortuna pues el día de hoy podemos estar aquí y sobre todo platicando de este tema y aclarando algunas dudas que puedan tener nuestra audiencia, ¿no? Sí, claro. Y esto es un comentario muy importante, ¿verdad? Que la gente ya definitivamente ya se olvidó. Ya no se quieren cubrir, ya no quieren guardar la distancia, sobre todo en lugares cerrados. ¿Será que ya en México ya se liberó lo del cubrebocas, la distancia, el gel, o todavía hay algunos estados que están...? Pues en general, a menos en el sentido estricto, yo recuerdo alguna vez por ahí alguna nota donde mencionaban que en el sentido estricto nunca fue obligatorio, ¿no? O sea, decían, pues es que no podemos levantar algo que en realidad nunca fue obligatorio. Pero claro, en el momento álgido de la pandemia, pues claro que estas medidas definitivamente fueron de vital importancia porque aún así pudimos ver que fue algo que se salió de control, ¿no? Algo que tal vez en un principio se creía como cualquier otra enfermedad, porque cabe mencionar que ya había un antecedente del coronavirus como tal, no fue algo nuevo. Ya existía dos antecedentes anteriormente de este tipo de enfermedades o de este tipo de infecciones provocadas por coronavirus. Entonces, cuando surge la pandemia, pues se creía que era algo que iba a ser transitorio, que se iba a autolimitar, como había sucedido en las dos ocasiones anteriores. Sin embargo, vimos que no fue así, que fue algo que pues definitivamente se salió de control y que justo en ese conocimiento de la enfermedad, porque yo como siempre mencionaba en su momento, yo decía aquí no importa pues el especialista que lleva 10, 15 años de experiencia o el que se acaba de graduar, apenas porque pues finalmente era una enfermedad nueva que todos estábamos aprendiendo, incluso muchos compañeros médicos de otras áreas y de otras especialidades tuvieron que entrar a hacerle frente a esta pandemia, aunque no propiamente era su área, ¿no? Nosotros teníamos compañeros urólogos, traumatólogos y todo que estaban metidos en terapia intensiva atendiendo pacientes, ¿no? Como
dirían por ahí como internos, ¿no? Cuando en su momento. Entonces, finalmente, pues, las medidas de protección, como era el uso del gel, el lavado de manos, el uso de cubrebocas, para mí siempre fue fundamental. Yo en su momento, cuando empezaba la pandemia y me preguntaban qué podemos hacer, se manejaba mucho el tema de qué medicamentos se tomaban, ¿no? Que eran preventivos. Yo les decía, no, preventivo es lavarse las manos, usar cubrebocas, la sana distancia. O sea, eso era preventivo, no el tema de qué medicamento poder tomar, porque pues a ciencia cierta no sabíamos tampoco, ¿no? Eso sí es muy cierto. Entonces, fue algo que también conforme fue pasando el tiempo fuimos descubriendo, pero sin duda cuando yo tenía la oportunidad de comentar esto, yo siempre les decía el cubrebocas, el cubrebocas, el cubrebocas. Claro que hoy en día ya dejamos de estar en una pandemia para volverse algo que se llama endemia, quiere decir que ya es algo ya más controlado, más localizado y pues asumir que esta es una enfermedad que ya va a quedar entre nosotros como la influenza, como otras tantas y que pues prácticamente nos tenemos que acostumbrar a ya estar, digamos, con esta enfermedad y que en algún momento, pues, al que no le haya dado, pues probablemente le vaya a dar y al que ya le dio, pues tampoco quiere decir que va a tener una inmunidad absoluta. Pues claro. Nos podemos volver a contagiar 2, 3, 4 veces como cualquier otra enfermedad viral, ¿no? Entonces, tal vez por eso sea ya quizás relajado ese tema, por decirlo de alguna manera. Y hablando de la inmunidad y 2 o 3, 4 veces que le puede dar como el presidente de la República, ¿no? ¿Será sí, que señor. Él volvió a reinfectarse o nada más se activó la enfermedad que no se le ha curado definitivamente por tener su sistema inmunológico abajo? No, aquí en el caso, por ejemplo, de COVID, en este caso de coronavirus, al hablar de un virus, a diferencia de otras entidades como las que hablábamos la semana pasada, una bacteria o algo, pues los virus mutan constantemente, es decir, van cambiando su arquitectura y su composición de una manera muy rápida. Entonces, por eso es que, vaya, voy a poner un ejemplo, por eso es que nos enfermamos una y otra vez de gripa, por ejemplo, porque es un virus que siempre está mutando. Entonces, si fuera siempre el mismo virus, probablemente nos diera una vez gripa en nuestra vida y nunca más nos volveríamos a enfermar. Entonces, como son virus y mutan, van cambiando su composición. Por eso es que hablábamos de todas las variantes, ¿no? Cuando había que Delta, Omicron y todas las variantes que fueron habiendo porque cambiaban su composición y justo es por eso que uno se puede enfermar en diferentes ocasiones. ¿No? Así es. Pero tiene que ver mucho el sistema inmunológico, ¿no? Pero, sin duda, ¿no? Eso es básico, pero como este virus nuestro cuerpo no lo conocía, pues ¿contra qué iba a defenderlo, no? Tiene que generar los anticuerpos, ¿cierto? Sí, así es, claro. Ya cuando una persona, así como fue en su momento la vacunación, ¿no? Que sin duda fue algo fundamental que vino realmente a ayudar a detener en gran medida el curso de la pandemia, pues realmente nuestro sistema inmunológico juega un papel importante, pero pues también, ahora sí que aquel que no la había dado, pues hasta que no le daba y no generaba las defensas y los anticuerpos, aunado a aquel que ya después se vacunó y todo, pues obviamente ya tenía tanto anticuerpos naturales, es decir, los que crea nuestro propio cuerpo cuando se enfrenta ante una enfermedad, como los adquiridos, en este caso, pues por la vacuna. Sí, es como las personas que los van a inyectar por primera vez de penicilina, ¿no? Y dice, ¿es usted alérgico a la penicilina? Pues si nunca me lo han puesto, pues no lo sé. Claro. Igual aquí con... Se enteran que son alérgicos hasta que se lo ponen, ¿no? Sí, y ahorita hablamos y entramos ya en tema de las enfermedades intersticiales y más post-COVID después del corte. Comunicación o periodismo, tu opinión se escucha y se ve en Diario de Chiapas.
Mándanos un video de hasta 2 minutos de duración con un tema de tu interés. Conviértete en nuestro colaborador o colaboradora y sé parte del poder de la información. Es importante que en el video aparezcas tú desarrollando el tema y que la opinión sea de tu autoría. Envíalo por correo a multimedia@diariodechiapas.com y espera muy pronto una respuesta. Más gas, siempre seguro y a tiempo. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! La información está en constante cambio y nosotros también. Al terminar el día, infórmate en el mejor espacio informativo. Hechos Chiapas con Marcela Ontiveros. Lunes a viernes, al terminar Hechos con Javier Alatorre por Azteca 1. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas. En Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Estamos en Conciencia Médica con un tema muy importantísimo, con el neumólogo, el doctor Astudillo Reyes, que son afecciones respiratorias o pulmonares post-COVID. Doctor, sigamos adelante porque el tiempo se nos va. El tiempo apremia. Sí, hombre. Y estamos viendo que es una afección al intesticio, ¿no? Para que nos... Sí, bueno, pues en general el COVID vimos que es una enfermedad sistémica, es decir, afecta o se vio que afectó prácticamente no hubo un órgano, vaya, que no se haya visto afectado por el COVID. Sin embargo, se vio que tenía mucha predilección por la cuestión respiratoria, ya que es principalmente la vía por la cual se adquiría este virus. Entonces, básicamente, hasta el día de hoy sabemos que existen muchísimas secuelas relacionadas con el COVID. Más de 100 secuelas, desde cosas muy sencillas como pudiera ser dolor de cabeza, o sea, desde alteraciones muy sencillas hasta alteraciones muy complejas. Prácticamente el órgano que más se afectó, vuelvo a repetir, fueron los pulmones. Después se vio también una gran afección a nivel incluso neurológico, a nivel cardiovascular, a nivel muscular, etcétera. O sea, prácticamente no hubo órgano que no se daña. Hasta el grado de llegar a ser psiquiátrico, ¿no? Exactamente, ¿no? Depresión, ansiedad, o sea, la gente que llegó incluso a estar hospitalizado, intubado, etcétera, etcétera. O sea, prácticamente fue una situación global que afectó prácticamente todos los sistemas, ¿no? Sin embargo, pues vuelvo a repetir, la principal afección fue a nivel pulmonar. Suelen ser las secuelas que más frecuentemente... pues la gente manifiesta, ¿no? Dentro de estas principalmente se encuentra una falta de aire que queda después de haber tenido COVID. Normalmente les queda una tos, que puede ser tos seca o una tos con expectoración.
Algo muy frecuente era el dolor también torácico, es decir, la gente manifestaba una sensación de dolor al respirar, ¿no? Eso era principalmente lo que más nos refería. Y más que nada en los pacientes, yo siempre hice mucho hincapié, sobre todo en los pacientes que llegaron a requerir oxígeno. ¿Por qué? Porque nosotros clasificábamos el COVID como leve, moderado y severo. Esa clasificación nosotros la hacíamos en base a si el paciente llegaba o no a requerir oxígeno. ¿Por qué? Porque si el paciente no requería oxígeno, pues nosotros inferíamos que la afección pues realmente no había sido tan importante, mientras que aquel que sí necesitaba oxígeno, pues es porque el daño pulmonar pues sí estaba más severo. Y por ende podíamos inferir que eran los pacientes que iban a quedar con mayor secuela. Era algo pues hasta cierto punto lógico, ¿no? Si se dañó más y requirió oxígeno, pues hay más probabilidades de que requirieran oxígeno. Perdón, que quedaran con secuelas. Y claro, incluso aquellos pacientes que llegaron a estar intubados, pues con mayor razón. Entonces, en ese momento que también se puso mucho en boga el tema de las consultas en línea, ¿no? Sí, hasta pues, la fecha. Sí, claro. Entonces, pues teníamos pacientes de muchas partes y yo siempre les hacía mucho énfasis en aquellos en que requerían oxígeno. Yo les decía, bueno, hay dos fases de tratamiento. Yo así les explicaba, ¿no? Una que era el momento en el que tenían el COVID, que teníamos que usar ciertos medicamentos, y otra, el post-COVID. Entonces yo siempre les decía, no, la historia no acaba en el momento en el que usted ya no tiene el COVID. Ahí empieza otra segunda etapa en la que hay que limitar posibles secuelas, ¿no? Entonces, desafortunadamente, como no nos dábamos abasto, y en general hablo en todos los médicos, pues muchos pacientes desafortunadamente quedaban en el olvido, o sea, salían del cuadro agudo más severo y después no tenían un seguimiento. Entonces era muy, muy lamentable encontrarnos con pacientes que llegaban a los 6, a los 8, a los 9 meses o incluso más, quejando falta de aire, y cuando les mandábamos a hacer sus estudios, pues áreas de destrucción pulmonar pues muy severas, que ya realmente la probabilidad de mejorarlos pues ya era muy baja. Entonces, en todo este camino que fuimos aprendiendo, que pues vaya la, si, no sé si cabe, pero era como prueba y error, ¿no? De repente era probamos, no funciona, cambiamos, probamos, funciona, era ese probar y ver qué nos funcionaba, ¿no? Entonces, muchos pacientes yo les decía, bueno, hay que tratar de limitar ese daño. Entonces, se empezó a ver que aquellos pacientes que se atendían antes de los 6 meses, o sea, después de haber tenido COVID, las tasas el porcentaje de poderlos mejorar era alto. Podíamos incluso llegar a mejorarlos hasta cerca de un 80%. Pero aquellos pacientes que ya pasaban de esos 6 meses, 9 meses, todo, realmente ya la probabilidad de mejorarlos era un 20, un 25%. O sea, ya ahí más que nada lo que nos quedaba era el tema de la rehabilitación pulmonar, sobre todo de tratar de recuperar un poco función pulmonar. Y esto se ve o se manifiesta porque la zona que más se afecta al pulmón, o sea, el pulmón es un órgano como tal, ¿no? Sin embargo, tiene varios como compartimentos, llamémosle de esa manera, y uno de estos es una zona que se llama intersticio, que es una de las zonas más importantes del pulmón. Digo, todas son importantes, pero esta es una zona muy, muy importante porque es ahí donde se lleva a cabo el intercambio del oxígeno que nosotros respiramos, llega a esa área de nuestro pulmón, y es ahí donde se mezcla con nuestra sangre para que pues ya se distribuya por todos los órganos. Entonces, si esa zona se afecta, pues ya el paso del oxígeno se ve comprometido, y es por eso que las personas pues prácticamente empezaban a quejar una falta de aire que podía ir siendo progresiva en el tiempo. O sea, conforme iban pasando los meses, la gente se sentía más fatigada por este daño a esta zona específica del pulmón que se llama intersticio. Y eso también, el cuerpo como que interpreta que hay algo ahí que no debe de estar, y activa también el mecanismo de la tos, ¿no? Que yo siempre les explico a mis pacientes que la tos no es una enfermedad. La tos es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo ante algo que siente que lo agrede. Entonces,
pues es un motivo de consulta muy frecuente, pero yo siempre les digo, bueno, el problema no es la tos. La tos nos está avisando que algo hay. Muchos llegan y dicen, quítame la tos. ¿No? Sí, no, y quítame la tos a como de lugar. Y yo siempre les digo, mire, usted se podrá acabar todos los jarabes que encuentre en la farmacia y nada le va a quitar la tos mientras no quitemos la causa. Entonces, justamente como esta zona es tan delicada y sensible, el organismo detecta estas como cicatrices, digamos, que dejaba el COVID, y por eso era o es una tos que prácticamente no se quita. Entonces es ahí donde hablábamos mucho de este daño que teníamos que limitar, porque en un principio, a pesar de que era, un proceso de tipo cicatrizal, si nosotros hacíamos una buena intervención y éramos un poquito agresivos en el buen sentido de la palabra en el tratamiento, pues muchas veces podíamos limitar este daño. En cambio, cuando se dejaba pasar, pues eso ya se iba volviendo cada vez más crónico hasta que llegaba un punto que literal era como una cicatriz. Yo les explicaba y les decía, miren, es como cuando usted se corta, ¿no? No, uno se corta y no al otro día ya está una cicatriz. Lleva un proceso, ¿no? Y yo les decía, eso mismo pasa en el pulmón, lleva un proceso. Entonces, desafortunadamente, muchos pacientes llegaban tarde, tal vez porque creían que ya habían salido del COVID y ya no pasaba nada, o porque tal vez en algún momento pues sí tuvieron algún tipo de atención médica, pero ya no le dieron continuidad, o por la razón que fuera. El punto era que muchos pacientes nos llegaban muy tarde y ya la probabilidad de recuperarlos en su totalidad, pues ya era muy, muy complicado. Ya estaba fibroso. Así es, ¿no? El proceso inflamatorio del pulmón, como no sabíamos cómo curarlo, se le empezó a meter corticosteroides. Así es. ¿No? En grandes cantidades. Pero no, esto producía que bajaran las defensas y entraran las complicaciones ¿qué serán? Las bacterias. Fue algo que se vio mucho en su momento y claro que sí, sí sucedió, nada más que aquí sí ya entraba un término que, bueno, nosotros en el argot médico usamos, que es riesgo-beneficio, sí, ¿no? Es decir, ¿qué tanto beneficio le voy a aportar a mi paciente comparado con el riesgo? Y en este caso, pues los esteroides, ¿no? Que fueron prácticamente el pilar del manejo de los pacientes, sobre todo con afección de moderada a severa, pues realmente marcaron una diferencia muy, muy importante y fue trascendental, porque gracias a eso se pudo limitar mucho que más pacientes se complicaran. Entonces, claro, entraba el tema de que, oye, ¿no será que por otro lado le generar que el proceso infeccioso aumente? Y entonces, finalmente ya fue ahí donde empezamos a ver como cuál era la dosis, cuál era la mejor alternativa. Y fue algo que en su momento también generó mucha polémica, porque desafortunadamente también se empezó a abusar mucho de los esteroides. Entonces, yo creo que ese fue el verdadero problema, el abuso de los esteroides, porque en el sentido estricto estaban indicados en cuadros de COVID, o están indicados en cuadros de COVID de moderados a severos, es decir, aquellos pacientes que estaban con oxígeno. Y desafortunadamente, pues se los empezaban a dar a muchos pacientes que no tenían ningún tipo de compromiso respiratorio, no estaban con oxígeno ni nada. Como medida preventiva. Y ahí sí hacía este efecto contrario, y en lugar de que les estuviéramos beneficiando, les estábamos bajando sus defensas, y es ahí donde ya entraban los procesos bacterianos y las neumonías y otras cosas que venían a complicar el cuadro de COVID, que en principio no ameritaba el uso de estos medicamentos, ¿no? Otra cosa que yo vi, ibas a los centros COVID y un frío endemoniado. ¿Cómo podían tener un paciente intubado, un paciente con problemas respiratorios con una temperatura del Polo Norte? ¿No también eso le afectaba? Sí, claro, no, sin duda. Yo creo que dependía mucho también de los lugares, ¿no? Donde se encontraban. Claro que a veces, pues quizás ya era más como por comodidad del personal, no tanto de hacia los pacientes, ¿no? Pero bueno, claro que eso también, pues, sin duda no colaboraba mucho, claro, ¿no? Sí. Entonces, pues finalmente, digo, aquí la situación era justo, pues vuelvo a repetir, esa prueba y error, ¿no? Realmente nos costó mucho tiempo llegar
a ese punto en decir, bueno, qué cosas realmente están funcionando y qué cosas realmente no estaban funcionando. Porque, claro, ante la desesperación de la gente, ante el temor, pues había gente que hasta cloro, ¿no? Claro, sí. Entonces, finalmente, digo, eso nos llevó un tiempo y incluso hubo gente que a pesar de las evidencias y todo, pues seguía todavía resistiéndose a seguir usando fármacos que en realidad nunca tuvieron ningún tipo de evidencia científica, ¿no? Pues hubo aquel té que utilizaban, no me acuerdo que sirve para la comida, berenjena, creo que se llamaba, que lo utilizaban. Jengibre. Exactamente. Bueno, nos vamos a ir a otro pequeño corte y ya te estamos preparando tu café delicioso de Café Chiapas Street Black. Excelente. De allá de la zona de Montecristo, allá en Jaltenango. Perfecto. Regresamos nuevamente. Sí, ya. Espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle y Felipe Alamilla las hace visibles. Ya basta de tener corruptos, esos parásitos. Esos bandidos que tenemos ya no deben de estar aquí. Un espacio abierto para que tu voz tenga eco y tu denuncia sea escuchada. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano siempre en busca de la verdad. AM Diario, noticias cercanas a la gente. AM Diario. No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto, en punto de las 6 de la tarde, a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. ¿Estudias comunicación o periodismo? Tu opinión se escucha y se ve en Diario de Chiapas. Mándanos un video de hasta 2 minutos de duración con un tema de tu interés. Conviértete en nuestro colaborador o colaboradora y sé parte del poder de la información. Es importante que en el video aparezcas tú desarrollando el tema y que la opinión sea de tu autoría. Envíalo por correo a multimedia@diariodechiapas.com y espera muy pronto una respuesta. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en... ¿Lo mencionas? No, tú. Bueno, ya estamos nuevamente al aire. Es que estamos saboreando el café. Sí. Y pues, riquísimo café. Salud. De la zona de Montecristo, allá por Jaltenango, de los mejores cafés que hay. Esto se va para Alemania. Aquí nos queda muy poco, se consume más en Alemania. Está muy, muy rico. Está rico. Voy a encargar una bolsa. Sí, está muy bueno. Bueno, seguimos con el tema. Un tema importantísimo, sobre todo las secuelas que le va dejando al corazón. También, como decía el doctor Jorge Cisneros, están tratando a veces si tiene una endocarditis o tiene algún problema el paciente, ¿no? Sí.
Sí, también es frecuente eso, ¿no? Que muchos pacientes, pues en su momento no se enteraron que tuvieron COVID, ¿no? O aparentemente dicen, sí, alguna vez tuve por ahí alguna gripa o algo, pero no asocian directamente que hayan tenido un cuadro de COVID. Y empiezan este caminar, ¿no? De me falta el aire, empiezan a acudir, sobre todo al cardiólogo, ¿no? Es muy frecuente que cuando una persona siente falta de aire, como que lo primero que piense es que es una cuestión del corazón. Entonces es muy común que después de que los cardiólogos les hacen todos sus estudios y todo, pues se den cuenta que no es realmente problema cardíaco y por ahí les hacen una radiografía y se encuentran lesiones, ¿no? Y ya no los remiten. Entonces cuando les hacemos el interrogatorio, pues muchos nos dicen, no, pues yo no me acuerdo de haber tenido COVID. Por ahí tal vez tuve alguna gripa, pero no la asociaron directamente con que fuera COVID y sí encontramos lesiones. En realidad es un poco más raro, porque la verdad es que para que realmente se generen este tipo de lesiones a nivel pulmonar, pues sí, en algún momento se tuvo que haber tenido algún síntoma, ¿no? O sobre todo tuvo que haber habido una baja de la oxigenación. Entonces fue lo más frecuente, pero también hay gente que realmente fue asintomática, ¿no? Prácticamente, y les hacemos radiografías y sí encontramos este tipo de afecciones. Es muy importante también hacer hincapié en el hecho de que no nos debemos de confundir con el término de fibrosis en el sentido estricto. A mí en lo personal, digo, tal vez ya sea algo muy, muy propio, no me gusta usar mucho el término fibrosis en los pacientes con secuelas post-COVID. ¿Por qué? Porque en el sentido estricto de la fibrosis, o sea, de la fibrosis pulmonar, es una entidad muy propia que tiene sus características tanto clínicas como tomográficas y que es una algo muy frecuente, por lo cual nos llegan a ver, sobre todo pacientes pues a veces también que les genera mucha ansiedad y mucho temor. Porque yo siempre les digo, si ustedes ponen, que ya hoy en día pues, ya cualquiera tiene acceso a cualquier computadora, en el teléfono y todo, y si uno pone el término de fibrosis en el celular, lo primero que va a aparecer en el Google es algo que se llama fibrosis pulmonar idiopática, que se conoce como FPI. Y a la gente le genera mucho temor porque uno empieza a leer qué es la fibrosis pulmonar idiopática y prácticamente lo primero que nos dice es que la esperanza de vida es de 2 a 3 años, ¿no? Entonces la gente llega y me dice, doctor, o sea, ya me queda un año de vida casi, ¿no? Y yo les digo, no, a ver, o sea, la fibrosis pulmonar idiopática es como hablábamos hace un momento, es una enfermedad que afecta esta parte que decíamos del intersticio, que todavía no se sabe a ciencia cierta qué lo provoca, por eso se llama idiopático. Idiopático en medicina pues significa que no sabemos qué es. ¿Qué fue? Para que suene bonito. Pero en realidad es porque no sabemos y entonces se ha tratado de asociar con muchas cosas, con factores genéticos, factores ambientales. Claro que se ha visto que, por ejemplo, lo que decían ese rato, ¿no? De que hay profesiones de riesgo como la albañilería, ¿no? Por esta exposición muy alta, ¿no? Más al norte en las industrias donde trabajan, sobre todo con asbesto, con sílice, ¿no? En minas. Textiles que utilizan mucho químico. Exactamente. ¿No? Entonces, sí se ha visto que hay más prevalencia en este tipo de poblaciones, pero no se sabe a ciencia cierta qué lo provoca. Entonces, al no saber a ciencia cierta qué lo provoca, pues no tenemos tampoco tratamientos específicos que sean dirigidos. Básicamente, damos tratamiento sintomático y sí, desafortunadamente es una enfermedad que progresa muy rápido, avanza y que claro que los pacientes desafortunadamente tienen muy mal pronóstico, pero en este caso específico de la FPI, entonces yo siempre les digo, miren, no es lo mismo hablar de fibrosis ya como tal, que ya estamos hablando de un daño pulmonar bien establecido, cicatrices bien marcadas, áreas de destrucción del pulmón muy bien definidas, a este tipo de inflamación que deja el COVID, ¿no? O sea, yo siempre trato de hacer un poquito esa distinción, porque cuando nosotros hablamos de enfermedades intersticiales, hablamos de más de 150 tipos de afección intersticial que pueden haber.
Claro, es muy difícil que uno le pueda poner nombre y apellido a todas estas 150, pero en el sentido estricto, pues sí trato mucho de hacer esa diferencia, porque la conducta y el manejo son diferentes. Yo siempre hacía mucho hincapié en que esta afección, y lo mencionábamos ese rato, de que esta afección que queda después del COVID, si nosotros la tratamos de manera adecuada, pues la podemos llegar a revertir en una gran medida. Quizás no al 100%, pero sí la podemos llegar a revertir, mientras que otras enfermedades intersticiales ya propiamente dichas, pues tienen otro tipo de comportamiento y de evolución. Entonces, siempre hacer esa diferencia entre, que incluso yo a veces les comento y a algunos compañeros y colegas radiólogos, ¿no?, que a veces les digo, traten de no poner esa palabrita de fibrosis, porque genera, desde el punto de vista polémica, del impacto que le genera al paciente cuando lee esa palabrita fibrosis, le digo, aunque tal vez en términos médicos estemos diciendo lo mismo, pero le digo, mejor ponle ahí neumopatía intersticial o otro término. Le digo, a veces no tanto la palabra fibrosis, porque sí genera realmente un impacto en las personas cuando lo leen. Y sobre todo que ya hoy en día, vuelvo a repetir, ya las personas leen algo, van y lo checan, ¿no? Entonces ya no tan fácil se queda uno como era antes. Ya no los convences de que lo que leyeron es lo más importante, no lo que tú le vas a decir. Claro, no, para bien o para mal, ¿no? Porque hay gente que llega y, doctor, yo ya leí que esto, y cuando uno les dice, a ver, te voy a recetar tal medicamento, oiga, pero eso causa esto, ¿no? Y ya a veces ya también dice uno, bueno. Ya se saben los efectos secundarios más que tú. No, claro, ¿no? Yo a veces les digo, bueno, no está de más que sepan, que lean, que se enteren, pero bueno, todo con ciertos límites, ¿no? Ni para bien ni para mal, ¿no? Entonces, ¿la fibrosis se lo dejaríamos a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? La EPOC, por ejemplo, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sí puede llegar a generar en algún momento de la evolución, sobre todo si son pacientes que no se controlaron bien, que no estuvieron tal vez bien tratados, bien diagnosticados, pudiera llegar a dejar este tipo de secuelas, pero generalmente suelen ser más como de tipo como ocupacional, ¿sabes? Es como más, volvemos a repetir, estas profesiones de riesgo que van generando esas constantes inhalaciones de partículas, incluso el mismo tabaco, claro que puede provocarlo, ¿no? O sea, hay varias enfermedades de este tipo que se asocian con el tabaquismo, pero la EPOC no es lo más frecuente, pudiera llegar a darlo, pero más que nada son como estas enfermedades ocupacionales, ¿no? Hay una pregunta que me hicieron cuando venía para el programa, de una persona que le dio COVID y que se veía en la radiografía, hay muchas manchas, ¿no? ¿Esas manchas son reversibles y llegan a desaparecer? Eso fue lo que... Sí pueden llegar a desaparecer, sobre todo en el contexto de que si se atienden de una manera oportuna, sí pueden llegar a desaparecer. Hay un término que bueno, desde el punto de vista radiológico, se usa o se emplea mucho, que es un término que se llama vidrio deslustrado o vidrio despulido, ¿no? Ese es un término que, bueno, ha ido cambiando un poquito, pero anteriormente uno leía vidrio deslustrado y automáticamente era sinónimo de inflamación. Eso ya ha ido cambiando un poquito, pero en términos generales se pudiera seguir aplicando. Entonces, como todavía es inflamación, todavía podemos llegar a revertir en gran medida, porque todavía es inflamación. Todavía no llegamos al punto en el que ya sea una cicatriz o algo ya que esté fibrótico, por decirlo de esa manera, sino que todavía como es inflamación, ahí podemos impactar. Por eso ese rato mencionaba de que cuando nosotros somos agresivos, vuelvo a repetir, en el buen sentido, y tratamos y le explicamos al paciente, mire, el tratamiento va a consistir en esto, esto y esto, pero sí es importante que usted lo lleve, sí es importante que lo termine, que se cumplan los tiempos, pues ahí es donde sí podemos ver una reversibilidad importante, quizás no al 100%, pero sí lograr revertir en gran medida ese daño pulmonar. Y lo más importante es que más allá de ver una radiografía,
y que podamos decir, sí, qué bonita se ve esta radiografía de que tenía muchas manchas y ahorita ya no las tiene. Más que eso, la cuestión funcional, porque el paciente realmente ve una gran diferencia en su calidad de vida cuando nosotros realmente, ahora sí que damos un buen tratamiento, ahora sí que por el tiempo que sea necesario. Ese rato mencionaba el doctor Humberto el uso de los esteroides, que son desinflamatorios potentes. Pues yo a veces les decía, sí, tienen muchos efectos secundarios, no digo que no, hay que usarlo siempre con mucha prudencia, pero en el sentido, por ejemplo, del post-COVID, realmente los esteroides también fueron fundamentales. Sí. Y a veces era de, lo voy a usar 2-3 días, porque por ahí sé que causan efectos, sí, pero a veces 2-3 días no nos servía prácticamente de nada. Entonces sí teníamos que usarlos por tiempos prolongados para realmente lograr desinflamar lo más que pudiéramos ese pulmón y ahí pues obviamente lograr que el paciente pues tuviera una mejor calidad de vida, ¿no? Sobre todo en el tema de la falta de aire, que era una o es una de las de los motivos más frecuentes de consulta en pacientes que tuvieron COVID. Nos vamos a un pequeño corte y continuamos. Nos quedan 15 minutos nada más para que veamos el tratamiento de rehabilitación de las complicaciones y secuelas del COVID pulmonares. ¿Tienes alguna idea de producto o servicio? ¿Y está listo para emprender? Participa en Empréndete Joven. Un paso a la acción. El Instituto de la Juventud y el INEP Escuela de Negocios y Emprendimiento te invitan. Si tienes entre 17 y 25 años, participa escribiendo un ensayo que pueda detonar la economía de tu región o estado y gana una de las 5 becas del 100% que tenemos para ti. Consulta la convocatoria en ihech.chiapas.gob.mx y emprende joven. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Actívate, deja tantito el ser y actívate. Si tú lo haces, yo también me apunto. Hagamos. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. No te pierdas tu programa Beauty Tips by L'Orealto en punto de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Carlos Z. Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas en este interesante programa Z Digital. Análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. ¿Estudias comunicación o periodismo? Tu opinión se escucha y se ve en Diario de Chiapas. Mándanos un video de hasta 2 minutos de duración con un tema de tu interés. Conviértete en nuestro colaborador o colaboradora y sé parte del poder de la información. Es importante que en el video aparezcas tú desarrollando el tema y que la opinión sea de tu autoría. Envíalo por correo a multimedia@diariodechiapas.com y espera muy pronto una respuesta.
Pues continuamos con este tema con mucha información y mucha importancia, porque aún seguimos desconociendo muchos de los efectos secundarios de esta enfermedad, de este virus, que nos ha dejado mucha enseñanza, pero aún seguimos aprendiendo de las complicaciones que fueron quedando, ¿verdad? De las secuelas de la enfermedad, así se le llama, y de las enfermedades intersticiales secundarias a ella, y muchas que existen, que nos va a explicar el doctor, de las, precisamente de las enfermedades intersticiales que ya dijo él, cuáles son, bueno, cuál es el origen o dónde está el intersticio, y todas las complicaciones que pueden haber ahí, y que se pueden confundir incluso con secuelas del COVID. ¿O no es así, mi querido doctor? Sí, es muy importante esto también hacer hincapié en que hay muchos pacientes que también ya tenían algún tipo de enfermedad previa, hablando de enfermedades respiratorias, ¿no? Por ejemplo, pacientes asmáticos, pacientes con EPOC, ¿no? Con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o que ya se sabían con algún tipo de enfermedad intersticial, ¿no? Y las que, alergias, ¿no? Claro, también el tema alérgico y todo, que también en ellos, pues obviamente cuando empezó el tema de la pandemia, pues eran grupos vulnerables, ¿no? Eran grupos que decían, tú si eres asmático, mejor ni salgas a la calle, ni te asomes ni a la ventana, porque si agarras COVID, probablemente pues no la cuentes, ¿no? Quisiera hacerte una pregunta aprovechando de las enfermedades intersticiales, que sabemos que el tabaquismo y esto, ahora que está de moda y en su auge, aunque esté prohibido en algunos lados, el vapeo, vipeo, ¿cómo se llama? Sí, sí, sí. Vapeo. El vapeo. Ese también produce daño, ¿verdad? Sí, 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 sin duda. Digo, a veces en esto de la historia de la medicina de prueba y error, cuando empieza a surgir el tema del vapeo, de los cigarros electrónicos, nosotros incluso como especialistas llegamos en algún punto a recomendar el uso de cigarros electrónicos. ¿Ah, sí? Con la intención de que el paciente dejara de fumar como una alternativa, ¿no? Así como en algún momento los chicles, los parches y todo lo que contenía nicotina con tal de que el paciente dejara de fumar, creyendo que era algo, entre comillas, más benigno, pues se llegó incluso a usar. Pero posteriormente, conforme fue pasando el tiempo, pues empezamos a darnos cuenta que en realidad no era así. En realidad también provocaba mucho daño por dos mecanismos. Uno, por la resistencia que traen los dispositivos, que al calentarse liberaban una serie de sustancias que también se ingerían y se iban al pulmón. Y dos, porque normalmente son sustancias oleosas, es decir, aceitosas, que cuando se quemaban también se generaban depósitos de este aceite, por decirlo así, en el pulmón, algo que se llama neumonías lipoideas. Entonces, de repente, ¿neumonía qué? Lipoideas. Lipoideas. Por el aceite, digamos, que se iba acumulando y que de repente veíamos radiografías y decíamos, ¿y esto de dónde salió? Y resulta que era por el vapeo. Entonces, hoy en día, pues para nada recomendamos el uso del vapeo. Si bien mejor es cierto, que vuelvan a fumar. Claro, si bien es cierto que no tienen tal vez todas las sustancias tóxicas que tiene un cigarrillo, que son más de 400, pero lo cierto es que yo siempre les digo, todo lo que sea inhalado y todo lo que uno esté inhalando, en mayor o menor medida va a repercutir en algún momento, porque finalmente, digo, los pulmones son órganos sumamente sensibles, sumamente susceptibles a que cualquier sustancia, cualquier cambio, pues en algún momento nos van a repercutir. Entonces, definitivamente, pues no estaría ya para nada indicado. Y al contrario, pues ya hoy en día cuando nos preguntan, pues en absoluto nos atreveríamos a recomendarlo como en algún momento se llegó a hacer, ¿no? Pero bueno, es importante, digo, aprovechando que sale a colación mencionar eso, porque claro que hoy en día también lo vemos mucho, sobre todo en los chicos, ¿no? En los pacientes jóvenes, que es como la moda. Sí, moda, sí. Y entonces, bueno, pues aunque que sepan, ya lo prohibieron la venta, ¿no? Que sepan que tampoco es libre de alguna complicación. Y ya, pues, por último, por lo que comentábamos ahorita, pues hacer especial énfasis también en que aquí, como hablábamos también en la semana pasada en la cuestión de la tuberculosis, pues también hacer mención acá de que algo fundamental para nosotros es el tema de la rehabilitación pulmonar. Desafortunadamente, como comentábamos, en aquellos pacientes en que por la razón que fuera ya llegaron un poco tarde, ya llegaron cuando quizás ya no podemos revertir mucho el daño que hay a nivel pulmonar, pues realmente lo que nos queda o a lo que nos debemos abocar
es tratar de preservar esa función respiratoria que todavía tienen. Obviamente ahí complementamos no solo la parte imagenológica, porque yo siempre les explico que no necesariamente va acorde una imagen, es decir, una radiografía, una tomografía, no necesariamente va acorde a la cuestión funcional respiratoria. Entonces ahí sí estamos obligados a complementar con estudios como espirometría o con alguna otra que se llama DLCO, que también miden volúmenes pulmonares. Entonces, finalmente, nuestra herramienta, nuestro caballo de batalla es la espirometría, ¿no? Es muy fácil de hacer, relativamente económica, la hacemos en el consultorio, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho porque en base a la espirometría nosotros vamos a poder determinar la función pulmonar real del paciente, porque muchas veces también nos encontramos con que a los pacientes les hacen radiografías y por radiografías les dicen, tienes 30% de función pulmonar, ¿no? Y yo les digo, híjole, pues ya tenemos hasta visión de Superman, ¿no? Casi, casi de que nos atrevemos a hablar de porcentajes de función cuando finalmente es un estudio de imagen, no claro. Es un estudio de función de pulmonar. Función. Entonces, ahí sí la espirometría es fundamental y en base a eso nosotros pautamos junto con un equipo multidisciplinario donde entran obviamente nutriólogos para apoyar a también a estos pacientes, donde entra obviamente el rehabilitador pulmonar, que es fundamental y que tiene que estar muy en relación muy, muy estrecha con nosotros como neumólogos, porque nosotros podemos pautar a veces un esquema de rehabilitación, pero finalmente el que lo esté ejecutando pues es el rehabilitador, y él muchas veces nos dice, oye, ¿sabes qué? Me estás poniendo que haga 100 lagartijas, pues, y aguanta 10, ¿no? O sea, 3. ¿No? Entonces, finalmente una cosa es lo que nosotros podemos pautar y otra cosa lo que en realidad el paciente va a tolerar en base a estos estudios de función y en base, obviamente, a la vida real donde está el rehabilitador. Entonces, es muy importante esta relación que debemos de tener con los rehabilitadores, que muchas veces lo dejamos de lado y creemos que no tiene mucha importancia, pero realmente en estos pacientes de COVID la rehabilitación pulmonar fue piedra angular del tratamiento. Mira, más allá, yo creo que muchos de los fármacos era la rehabilitación pulmonar, ¿no? Que desafortunadamente también se dejó a veces de lado, pero para mí siempre fue muy importante el tema de la rehabilitación y sigue siendo muy importante. En cuestión respiratoria en general, yo me atrevería a decir que el 50% es el tratamiento farmacológico y el 50% es la rehabilitación, ¿no? O sea, es fundamental en cualquier patología respiratoria, no solo en este tema. Qué interesante, porque tenemos algo nuevo que llevarle a todas las personas que nos preguntan, oye, me dio COVID o tengo un problema pulmonar, pues la rehabilitación, ¿verdad? Primero acudir con el neumólogo, sin duda, para que lo cheque y le haga el cálculo. Tenemos el número de contacto del neumólogo. ¿Verdad? No hay que automedicarnos, eso es también muy importante. Tengo dudas, hay que ir con el experto para que nos revise y realmente diga, sí, ese es un problema de pulmonar, ese es el tratamiento, esta es la rehabilitación. O si no, es el campo de otro especialista, tal vez. Sí, ¿no? También pues muchas de estas enfermedades pues también a veces vamos de la mano junto con otros especialistas. A veces pues también realmente vemos que no es tanto cuestión pulmonar, que es más una cuestión, ahora sí al revés, que es más una cuestión cardiovascular y pues también lo referimos con el cardiólogo o en general, ¿no? Es a veces el ahora sí que esto es multidisciplinario. Y claro, pues que en el tema, por ejemplo, de la falta de aire y todo, pues claro que la mayoría de las personas o dicen o es el cardiólogo o es el neumólogo, pero a veces resulta que es tema del gastroenterólogo, ¿no? Sí, resulta que es reflujo. Entonces finalmente, pues digo, siempre tenemos que ir de la mano con otros especialistas, ¿no? Sin duda. Pues un gran tema, de veras, y todavía tenemos para más, y este es tu programa. Muchas gracias. ¿Verdad? Para seguir ilustrando a nosotros principalmente y a todo nuestro auditorio. Porque pues todos venimos a aprender, ¿no? Claro, esto es el que no aprende algo nuevo un día, es un día que no vivió. Claro. ¿Verdad? No, pues agradecerles el espacio y pues ahora sí que estamos a la disposición cuando se requiera y a cualquier duda que tenga en general nuestro público. Pues ¿Tu consultorio dónde está?
Yo estoy ubicado en la Torre Médica Alfa, como mayor, ahora sí que no sé si puedo hacer ahí. Sí, sí, claro. Pero como mayor referencia, pues está un poco perdida, está entre el Hotel Marriott, que pues, es muy conocido, y un restaurante también que es el Restaurante Italianis. Por ahí estamos ubicados. Ah, el edificio. Sí. Ah, muy bien. Ahí en la Torre Médica. Y pues cualquier cosa, estamos ahí también para atenderlos, para resolverles cualquier duda que tengan y en general para lo que datos. Se requiera. Y recuerde las palabras del experto, el neumólogo dice, si usted se enfermó de COVID, tuvo necesidad de oxígeno o estuvo intubado, no se olvide las complicaciones que tiene usted que ir a rehabilitación pulmonar muy independiente del tratamiento médico. Recuerde que estamos en Conciencia Médica y nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia y nos vemos el próximo miércoles a las 5 en punto. A las 7 de la noche, no se olvide que tenemos un noticiero Chiapas al cierre con el Flaco de Oro, Efrén Meneses. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahí nos vemos. Mucho gusto, les saludo desde la Torre Digital de Diario de Chiapas. Soy Luz Adriana Hernández y lo invito a ver las noticias más destacadas. Este es el corte informativo. Luego de que suspendieran los derechos políticos a Bani Obed Guzmán Ramos, el alcalde tuzanteco pretende imponer a su esposa como nueva presidenta municipal. Docentes de educación básica de la Universidad Pedagógica Nacional denuncian anomalías en el proceso de graduación, como el atraso en el examen profesional. Tablajeros de la costa de Chiapas están preocupados ante la venta de ganado que ingresa al país de manera irregular, la cual presuntamente va en incremento y podría causar graves daños a la salud al no pasar por el control de salubridad. La vacuna patria ya está lista, superó la fase 3 de estudio clínico, por lo que muy pronto podría utilizarse como refuerzo contra COVID-19 en la población mexicana, informa el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La Federación Rusa acusa frontalmente a Ucrania de intentar asesinar a Vladimir Putin. Asegura que las fuerzas ucranianas fueron las responsables del ataque al Kremlin con drones durante la noche. El Super Bowl de este año rompió récord de audiencia durante la transmisión del juego entre los Jefes de Kansas City ante las Águilas de Filadelfia en febrero. En redes, a tablazos castigan a dos ladrones que fueron sorprendidos por cámaras de vigilancia husmeando en un domicilio en la Bahía de Paredón en Tonalá, Chiapas. ¿Usted qué opina de esta sanción a delincuentes? Continúa con Diario de Chiapas y comenta con el hashtag Justicia por Propia Mano. Gracias por haberme acompañado, eso ha sido todo por hoy y quédese con la programación que ya viene Efrén Meneses con Chiapas al cierre.